Saludos mis amigos de Tierra Biker México. Pues el día de hoy ha llegado a... Sí, ¿verdad? Tendría que haber llegado, pero estamos muy emocionados porque salimos en unos minutos para Veracruz. Estamos a punto de salir, como se los comento. Ya el tanque de Jamaica Green está lleno. La estamos calentando para este viaje que vamos a realizar el día de hoy, que será aproximadamente de unas 7 horas. Entonces, les pido, se queden con nosotros, se suscriban al canal, nos manden sus comentarios de qué tipo de videos quieren que realicemos. Visiten nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Y bueno, amigos, pues entonces vamos a darle para que no lleguemos tan tarde a la Tierra Dorada de Veracruz. Son aproximadamente las 9 de la mañana, entonces les estaremos reportando conforme vayamos avanzando. Mis amigos, estamos rodando en el camino, nos vemos más adelante. Y aquí ya estamos llegando a lo que es la primera caseta de la carretera México-Puebla. Como pueden ver, no había mucho tráfico y pues bueno, lo que les puedo comentar es que ya en este punto llevamos una hora y media sobre la motocicleta y ya nos dolía realmente el trasero. Aparte ya también teníamos ganas de hacer de la pipí. Entonces, créanme que lo primero o lo que más deseábamos era atravesar esa caseta y poder hacer una parada técnica tanto para desaguar como para... y poder descansar las piernas y el trasero, porque aunque ya no llevamos mucho tiempo, pues tanto la posición y los asientos de la motocicleta no son realmente confortables, no es una motocicleta de viaje. Entonces, sí, aquí ya nos sentíamos cansados y estábamos en la primer caseta, ¿no? Entonces, aquí el costo de esta caseta, ahorita lo van a ver, para los autos es de 140 pesos, para la motocicleta es de 70 pesos. Considero que no es un precio muy elevado, ¿bien? Y pues bueno, aquí pues estamos esperando que nos den el cambio. La hermosa Cris es la que se encargó de hacer estos movimientos. Realmente les recomiendo, si viajan acompañados, pues que el copiloto se encargue de hacer todo esto para que sea mucho más cómodo. Como pueden ver, nos estamos dirigiendo todo lo que podemos hacia los baños para pues poder descansar unos instantes, porque así ya lo necesitamos, y en este caso pues seguir ajustando algunos aspectos del viaje que vamos a seguir continuando, el cual está patrocinando o nos patrocinó la hermosísima Cris, amigos. Ahora fue nuestra Sugar Mami. Y como lo pueden observar, estamos llegando a la segunda caseta. Después de unas curvas bastante divertidas. Digo, no son curvas como de una carretera libre, porque no están cerradas, son curvas muy abiertas. Pero son divertidonas, sobre todo porque algunas pues ya son de bajada. Bueno, sí, de bajada. Y la verdad es que sí, la motocicleta se sintió bastante, bastante segura. Sobre todo las llantas, el grip y el agarre que mostraron en esas curvitas para entrar ya lo que es Puebla, se sintieron bastante bien. Aquí vamos a entrar a lo que es la segunda caseta, mis amigos. Y bueno, esta caseta tuvo un costo de 22 pesos. Entonces, si lo acumulamos con los 70 de la caseta anterior, llevamos un gasto en casetas de lo que serían 92 pesotes. Algo que considero pues que es algo pues económico. Y bueno, lo que sí les puedo comentar es que antes de llegar a esta caseta hicimos una parada para descansar, porque la verdad es que sí ya nos sentíamos un poco agobiados en cuanto a lo que es el asiento. Y digo, entre caseta y caseta no habrá más de una hora y media de distancia, pero sí era necesario que ya nos paráramos a descansar. En cuanto pasamos lo que fue pues este peaje, ya le metimos un poco más de velocidad a lo que es la motocicleta, pero nos llevamos una gran sorpresa, que sería algo así como pues una tercera caseta que no esperábamos, la cual es como un tipo de libramiento de lo que es el centro de Puebla. Que me caga, mira el aceite.
Bien, amigos, pues hemos cruzado la tercera caseta de Puebla. Aquí la están checando ustedes. De hecho, tenemos una patrulla. Y como tal, pues también estamos aprovechando para hacer una parada técnica. Hermosa Cris, ¿de cuánto fue esta caseta? 32 pesos. ¿32? Ok, entonces la primera fue de 70, la segunda de 22. ¿22? Y esta de 32. Estamos llevando aproximadamente... Son 70, 32, son 102. 124 pesos, si es que mis cuentas no fallan, amigos, ¿no? Así es que entonces, pues, vamos a continuar en este camino. Buenas tardes, oficial. ¿La de cuota para Perote está bajando el puente? Todo derecho. Ahí está el anuncio, ¿verdad? Para que dice... Es que no me quiero... Voy a Veracruz, pero no me quiero ir por las cumbres. ¿A la federal? Pero también por la de Perote, por eso se puede, ¿no? Ah, ok. Ok. Vale, gracias. ¿Ya, amor, estás lista? Perfecto, amigos, pues entonces vamos a continuar. Vamos a subirnos a la moto y vamos a ver qué nos depara el destino. Perfecto, y hemos llegado entonces al puente que nos había mencionado la señorita de la caseta, así como los policías, que bueno, la verdad es que creo que los policías no me estaban dando indicaciones de manera muy correcta, o como que no sabían, estaban medio dormidos. Pero la verdad es que veo que esto, más que un puente, es un libramiento. Yo pensaba que era algo así como un puente para cruzar una avenida donde se hace el tráfico, pero no. Lo que estoy viendo es que este puente es como un segundo piso, pero más que tener la función de un segundo piso de periférico, porque pues es de cobro, es un libramiento del centro de la ciudad de Puebla. Ya que, digo, tal vez no lo vieron en imágenes, pero en cuanto agarramos una parte de carretera estatal o libre, que está a cargo ya del estado de Puebla, sí venía mucho tráfico, amigos. La verdad es que sí venía pesado. Entonces considero que sí es una muy buena idea. Y bien, no sé si alcanzan a ver ustedes a su derecha ese montículo azul, que de hecho se confunde un poco con el cielo, que es azul con blanco. Amigos, tengo que presumirles, es el estadio del Puebla, aquel estadio donde se retiraron el gran Cuauhtémoc Blanco. Digo, yo no soy americanista, pero les paso el dato para los que sean americanistas. Y la verdad es que estoy sorprendido por la longitud de este libramiento, aunque hay una parte que no me agrada y son las coladeras que estamos pasando del lado derecho. Estas coladeras, la verdad es que considero que para los motociclistas en lluvia son bastante peligrosas, porque bueno, como son de metal y con el agua, pues sí se vuelven pues más resbalosas, ¿no? Pero pues bueno, así nos tocó a nosotros en este momento y pues vamos a disfrutarlo. Creo que trataré de cargarme un poco más a la izquierda para evitarlas, porque sí, ya me cansé de estar brincando un poco. Y pues ya hemos bajado del puente, ahorita estamos ya casi llegando a la desviación, la cual nos indica Jalapa, Veracruz, cuota. Entonces es ahí es donde nos tenemos que dirigir, mis compañeros. Vamos a tomar esta desviación para tomar esta carretera que es nos lleva directamente hasta Perote, y de Perote el libramiento de Jalapa. Así es que vamos a agarrar esta curva a una velocidad tranquila, sobre todo porque me he dado cuenta que hay varios policías federales escondidos, amigos, y es algo que tal vez no les había comentado, pero sí tengan cuidado, sobre todo por el exceso de velocidad, porque créanme, ya he visto varios policías federales. Bueno, ahora son Guardia Nacional, pero sí, así escondiditos, si están cuidando lo que es que pues vayas a una velocidad límite. Espero más adelante poder tomar alguno con la cámara. Y pues aquí ya viene lo que es la tercera, ya no es la tercera, sería la cuarta caseta para lo que es este viaje que estamos realizando, en el cual vamos a ver el costo del peaje, de cuánto es.
es de 43 pesos. Bueno, vamos bien con lo que es el gasto. Entonces ahorita sí, ya necesitamos una parada para descansar el trasero. La verdad es que ya nos hemos agotado un poco y ya tenemos hambre. El problema es que no traemos nada de comer. Entonces vamos ahorita a hacer una parada aquí en los baños. Pues ya hemos dejado lo que es el estado de Puebla. Ahorita estamos en parte de lo que es el estado de Tlaxcala. Y bueno, esta carretera que están viendo, amigos, es lo que, bueno, yo pregunté y me dicen que se le conoce como estilo americano, porque el acotamiento llega a ser lo bastante grueso para que se utilice también para rebases. Es decir, te pegas del lado derecho y le das oportunidad al coche que viene detrás de ti para que te rebase. En este caso, nosotros como motocicleta, pues no tenemos esa situación, ¿no? Entonces ya estamos por llegar a lo que es la siguiente caseta, si no me equivoco sería la quinta, pero está más adelante por lo que se ve. Aquí creo que nos engañaron, o esas casetas son para los que se agregan de los poblados aledaños. Y a esta carretera te puedes agregar desde otros puntos, desde hecho por la libre te puedes agregar. Sin embargo, nosotros decidimos hacerlo desde Puebla para viajar siempre por lo que es la autopista, ¿no? Y amigos, les ofrezco una disculpa por el sonido. Hay unas ráfagas de aire impresionantes. Eso sí se los comento. Ahorita la verdad es que la motocicleta siento que en algunas partes me baila demasiado derecha, izquierda, derecha. Porque sí, el aire está bastante fuerte. Sobre todo a una velocidad ya de 100, 120. Sí se siente bastante fuerte el meneo. Y bueno, pues ya vamos llegando a la caseta de cobro, la cual vamos a acercarnos un poco más, y esta es de 48 pesos. Muy bien, amigos, pues hemos pasado a comprar agua para hidratarnos. Vamos de salida. Hemos pasado a hacer otra parada técnica. Y ahorita vamos a pasar otra caseta más. Bien, mis amigos, entonces saludita con agüita, que ya me está dando sed de la mala. ¿Vale? 74 pesos. 78, 80 pesos. Ay, güey, entonces está cara. Para motos, creo que esta y las dos que vienen son las más caras. Y también, pues como les decía, hemos cargado mi motocicleta. Ya traíamos autonomía como para 7 y tantos kilómetros. Bien, amigos, hemos pasado ya, que será como la quinta caseta. ¿Esta fue el costo de cuánto, amor? 77 pesos. Esta caseta que acabamos de agarrar es para librar o hacer el libramiento. Es el libramiento de lo que se conoce como el libramiento de Jalapa. Bien, nos informaron que adelante hay un accidente, por lo que tenemos que ir con precaución. Bien, pero estoy grabando ahorita porque sí les voy a dejar unas escenas para que vean el paisaje. Y de paisaje me parece mejor que ni hablo, amigos. La niebla está bien pesada. Ya lo que es mi cúpula, ya se está impregnando de agua. De hecho, yo pienso que la cámara no tarda en llenarse de agua. Y amigos, estamos aplicando la vieja confiable, que es irnos atrás de un camión, de un tráiler, el cual pues tienen mejor visión que nosotros. Entonces, sí me voy a ir atrás de este tráiler, aunque vayamos despacio, porque la verdad es que no alcanzo a distinguir muy bien. Además, el asfalto está mojado y en este caso siento que sí nos podríamos romper la mandarina en gajos si es que le jugamos al canelas y queremos ir un poco más rápido. Espero que esta neblina se termine pronto, porque la verdad es que sí se está poniendo pesada. De hecho, ya mi mica está toda llena de agua, como si estuviera lloviendo, pero no está lloviendo. En realidad es la neblina, y créanme que jamás me había enfrentado a una situación como esta. Además que nos comentaron que adelante había un accidente de una pipa de gas,
Y pues bueno, no sabemos qué tan afectada esté la carretera. La verdad es que sí, prefiero irme atrás de este camión. Y yo veo que hay algunos vehículos que sí pasan a una velocidad pues más rápida, pero nosotros ahorita vamos a 63 y la verdad es que no pienso rebasar el tráiler hasta que no vea una condición segura. Y como les comento, nunca había estado en una situación así, y lo que yo les puedo recomendar en este caso, amigos, es que apliquen siempre la vieja confiable. Si es neblina, vienen en moto y nunca han tenido esta experiencia, péguense a un tráiler atrás o un vehículo que vaya a una velocidad prudente, con la cual pues no pongan en riesgo su integridad, sobre todo por las condiciones del asfalto, el cual se nota bastante resbaloso. Y me imagino que el accidente que nos dijeron que es una pipa de gas se pudo haber ocasionado por esta situación. Así es que vámonos despacito, vámonos tranquilos, que no llevamos prisa. Y como dice mi abuelita, que en paz descanse, hay más tiempo que vida. Entonces vamos a llevárnosla de esta manera. Aunque sí tenemos una cuestión, ya nos duele el trasero. Entonces esperemos que esta neblina se quite pronto y podamos rebasar y llegar pronto a nuestro destino. Aunque la verdad es que sí, se ve bastante grueso y las luces altas pues tampoco me ayudan mucho, mis amigos. Y pues no, la neblina no se quita. La verdad es que cada vez se pone más densa. Y esto ya me está preocupando un poco. No quiero transmitirle esta sensación a Cris, porque pues podría ponerse nerviosa y moverme la motocicleta. Entonces vamos a seguir en la misma, atrás del tráiler. No sé si ustedes lo estén distinguiendo, lo alcancen a ver, porque me imagino que la cámara también ya se impregnó de muchas gotas de agua. Pero bueno, vamos a seguir adelante. No me quiero parar por aquí, porque si me paro y un vehículo no me llega a ver, se pudiera impactar con nosotros. Sobre todo que no hay la motocicleta no trae luces intermitentes, y aparte los guantes se me están resbalando un poco de lo que es los puños. Esto porque son de piel y los sumeto con crema y se me están poniendo algo resbalosos por estas condiciones. Pero bueno, vamos a darle. Estamos seguros de salir avantes de esta situación. Amigos, hemos salido ya de lo que es el libramiento de Jalapa. Esta caseta cuesta 77 pesos, de hecho creo que se puede apreciar. Y bueno, como ustedes lo podrán ver y lo vamos a poner en el video, agarramos algo de neblina, algo que sí estuvo medio feo, pero fue una experiencia, híjole, la verdad es que no sé si bonita o no, pero estuvo entretenido. Entonces ya ahorita ya nos encontramos casi pasando lo que es Jalapa, y ya vamos a entrar a lo que es la parte o la recta final de nuestra ruta. De hecho, vamos a pasar a comer a un lugar conocido como Rinconada, es algo muy tradicional. Se los estaremos presentando y posteriormente trataremos de agarrar la libre para que ustedes vayan conociendo un poco más del paisaje de aquí de Veracruz. Pero súper bien, amigos, les agradezco por acompañarnos. La verdad es que la hermosa Cris y yo tuvimos que hacer una parada técnica porque ya nos duele el trasero, ya no aguantamos, ¿verdad? ¿Cómo vas? ¿Qué tal esta experiencia para ti? Bien, veníamos en las nubes. Cris dice que veníamos en las nubes cuando yo me venía cagando de miedo por la neblina. Que van a ver las imágenes y la verdad es que no se veía absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, amigos, nos vemos ahorita en unos instantes más que estemos llegando a Rinconada o a la siguiente caseta. Pesos, no, 25 varos. Así es, mis queridos amigos, compadres. No olviden suscribirse al canal, darle like si es que el video es de su agrado, compártanlo. No olviden visitar nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, y pongan sus comentarios de qué son las cosas que les agradaría que estuviéramos realizando. Bueno, vamos
pasa el tax del vendedor. Parece que no lo quiere leer, ya lo leyó. Como dirían amigos, barriga llena, corazón contento. No les subí imágenes de lo que comimos amigos porque la verdad no soy muy partidario de hacer este tipo de acciones, pero sí les puedo comentar que comimos muy rico. Aquí es un lugar que visito desde hace pues más de 20 años, más de 30 años prácticamente. Y bueno, pues pueden pedir antojitos como picadas, garnachas, gorditas de frijol, una rica cervecita. La verdad es que se los recomiendo. Está conocido como Antojitos Vallarta en Rinconada. Bien, estamos aquí pues ya sacando la motocicleta para continuar nuestro camino y por fin llegar a nuestro destino, el cual estamos planeando ya terminarlo por la carretera libre, no por otra cosa sino por el espectáculo del paisaje. Muy bien mis amigos, y pues como se los comenté saliendo del restaurante, ya de aquí decidimos nosotros partir por lo que es la carretera federal. Una, por el paisaje, digo, desgraciadamente por la época del año todavía no está muy verde, ya por lo que son en los meses de mayo, realmente todo esto que ustedes están viendo se ve súper verde y es un paisaje inigualable. También decidimos ya no viajar por la autopista, que ya nada más nos hacía falta una caseta, pero decidimos no viajar por la autopista porque en este caso pues ya habíamos gastado algo como tal, y ustedes lo pudieron apreciar, y caseta por caseta, el costo no es muy elevado para la motocicleta. Les vamos a dejar el precio del viaje, bueno, lo que nos costó la ida, y en este caso en pantalla para que ustedes lo puedan validar, lo que sería la totalidad del viaje, considerando pues también lo que fue el gasto de la gasolina. Algo que les podemos comentar es que pues sí tuvimos que realizar bastantes paradas, yo creo que unas 8 o 9 aproximadamente, porque la motocicleta, como se los comento, pues no es muy cómoda en cuestión de lo que es su asiento, y la verdad después de una hora, hora y media, pues sí te duele bastante lo que es el trasero y sí necesitas descansar. Pero de ahí en fuera la motocicleta se comportó de manera excelente, el agarre de las llantas fue excelente, la verdad es que quedé maravillado con lo que es la moto. Digo, no se pudo apreciar mucho en el viaje, pero hubo momentos en que viajé a una velocidad crucero aproximadamente de 140 kilómetros por hora, acompañado con la hermosa Cris, y créanme que en este caso no sentí nunca la moto forzada, tal vez por las cuestiones del clima, que hacía mucho aire, pero bueno. Y como ustedes lo pueden apreciar, pues este paisaje es espectacular. Estamos pasando por una serie de pueblitos que están ya a la entrada, de lo que es el hermoso puerto de Veracruz. Son pueblos característicos que se denotan o que se identifican mucho por ser muy amables y tener una gente que realmente te trata como si fuera su amigo, aunque no te conozcan. Entonces amigos, sí les invito a que si toman esta carretera, bueno, esta parte final que es por la libre, tomen sus precauciones, porque como ustedes lo pueden ver, si se presentan algunos baches y la carretera ya no está en muy buenas condiciones o no se parece nada pues a la autopista, pero créanme, las curvas son bastante divertidas, son bastante agradables, solamente sí con precaución en lo que son estas curvas. Y pues bueno amigos, aunque nos encontramos con todos los climas, lo que fue la neblina, el sol, pasamos un poco de hambre y todo esto, y créanme que fue un viaje que disfrutamos o que hemos disfrutado en grande. La hemos pasado muy bien, una experiencia que sí les invito a que se animen a pasar. Así es que bueno, me despido de ustedes mis amigos, porque pues ya vamos a llegar a nuestro destino, no sin antes pues recordarles que esto es siempre es y siempre será Tierra Biker México. Mi nombre es el Jax,
mi motocicleta es Jamaica Green. Como tal, pues nos encontraremos rodando en el camino y nos vemos en un próximo video, motivo por el cual también les ofrezco una disculpa por lo que les comentaba anteriormente, circunstancias que se presentaron y que, bueno, no nos permitieron seguir con la continuidad que estábamos trabajando, pero ya estamos aquí para seguir viviendo, subiendo videos para ustedes, así es que les pedimos que nos acompañen y, pues bueno, nos vemos en la próxima rodada o en la próxima aventura. Un saludo para todos y que tengan un excelente día. Hasta luego.